buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que nos miren a todos ustedes, los fieles amigos que siempre están pendientes de los videos que subimos aquí en su canal El Salvador en el Campo. ¿Y qué traemos hoy? Pues esta vez las imágenes son desde la finca La Casona. La conocen, ¿verdad? Muchos de ustedes quizá ya han tratado, ya han visto anteriores videos que hemos hecho de la finca La Casona de don Agustín Martínez, que está ubicada en Apastepeque, San Vicente. Ya seguro están empezando a recordar, ¿verdad?, algunas de esas. Y por supuesto, para que ustedes tengan información sobre qué es lo que ofrece don Agustín Martínez en finca La Casona, son vacas de varias razas. Hay Gir, hay Indo Brasil, como ustedes van a observar. Tienen castes también, raza lechera, media sangre. También hay machos de la raza Gir que usted puede llevar. Para los que están interesados en cuántas botellas da una de estas vacas, pues en promedio, porque no podemos dar la cantidad exacta, ¿verdad? Pero en promedio, las vacas andan entre 15 a 25 botellas. Por si quieren saber de los partos, son vacas de primero, segundo y tercer parto. Y pues ellos como finca trabajan con la genética del Gir lechero. Así es que ahí lo tienen. Muchos de ustedes tienen los números de nuestro canal. Llámenos para poderlo referir a don Agustín Martínez y así poderles ayudar en la búsqueda de alguno de estos animales, de este ganado que usted seguro anda buscando. Y un detalle que creo que les va a interesar es que don Agustín Martínez también acepta que se le pague, por supuesto, al contado, pero también pueden hacer por cuotas, o sea que él vende a crédito también. Así es que muchos nos preguntan eso, he visto en los comentarios si se acepta así. Pues en el caso de don Agustín Martínez nos ha comentado que sí, vende de esa manera. Así es que repetimos, él tiene ganado Gir, Indo Brasil en castes, vacas lecheras, media sangre, machos de la raza Gir. El promedio de leche de 15 a 25 botellas. Vacas de primero, segundo y tercer parto trabajan con la genética Gir lechero. Así que con estos datos les animamos a que comenten, que nos llamen para poderlo referir. Y aquí pues los vamos a dejar con las imágenes desde la finca La Casona de don Agustín Martínez, ubicada en Apastepeque, San Vicente. Comentamos desde la finca La Casona, ahí pueden ver ustedes disfrutar de las ejemplares, las vacas, los machos, las novillas, todos disponibles acá para ustedes. Pueden llamarnos para poderlo referir con don Agustín Martínez. Y no olviden compartir el video, suscribirse si aún no lo han hecho, queremos llegar a los 100,000 por supuesto, ¿verdad? Y siempre estamos aquí a la orden para poder promover a estos amigos emprendedores de la ganadería, que en este caso amigos de la finca La Casona.
Así es que estaremos atentos en los comentarios, incluso pueden ahí preguntar todo lo que ustedes quieran. Vamos a tratar de despejar cualquier duda. Así es que disfruten siempre de las imágenes, no olviden suscribirse y comentar. Y siempre estar pendiente de los videos que subimos. Ahí vamos. Permítame que no me dejo este. Ah!
Muy bien, esperamos que hayan disfrutado del video. Ahí viéndolo en su total extensión, ¿verdad? Gracias por vernos y nos veremos en un próximo video de su canal El Salvador en el Campo. Hasta la próxima. Yo creo que... Ajá.